que nos acompañan, regidores, a esta presentación del programa de las fiestas del 6 de abril en su conmemoración del 166 aniversario. Es importante resaltar el esfuerzo que el gobierno municipal de Caborca lleva a cabo para realizar los festejos, cumpliendo desde el aspecto cultural, deportivo, como de la misma manera también el cívico y en la parte popular. Antes de iniciar, vamos a poner atención porque vamos a recibir la bendición de los pueblos originarios, en esta ocasión de nuestra etnia Tohono-O'odham. Por lo tanto, agradecemos a Matías Valenzuela, que nos hará un canto de bendición. Rogamos poner sus celulares en silencio o en vibración ante esta ceremonia. Sapo si sa mama si matonorim. Sapo si sa mama si matonorim. Tawar katemu uihim. Sapo si sa mama si matonorim. Sapo si sa mama si matonorim. Sapo si sa mama si matonorim. Yo ahora te temo Muchas gracias, una bendición para todos los que están aquí y para y muchas gracias por la invitación y dejándoles un espacio para compartir es una canción de pues una bendición para todos. Muchas gracias. Conociendo mi querido Cabor Cárdenas, el pequeño Valenzuela, blog, donde estamos por este canto de nuestra etnia Tohono-O'odham. A continuación tenemos la proyección del videoclip promocional de las fiestas del 6 de abril. Muy buenas noches, querido auditorio. Muy buenas noches a todo el mundo. Bueno, a la mitad, buenos días allá en China. A todos los que me están viendo a través de diferentes redes sociales que son Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, TikTok. Sobre todo a mi querido auditorio, que Dios me lo bendiga. Los que están en vivo, en directo, los que me ven grabado y los que no me ven, gracias a Dios, no saben lo que se pierde. Estamos una vez más desde la cocina de la casa, querido auditorio, aquí por Caborca, Sonora, México, para el mundo entero, hoy jueves 2 de marzo del 2023. Pedimos fortaleza a todas las personas que perdieron un ser querido. Había una señora que la mandé, pero no la pusieron, así que pues, descanse en paz. Aparte de las noticias de COVID, va a estar con nosotros una muchachita soltera, guapa, sin compromiso, es emprendedora, Ayerín Denis Méndez, del Ejército Denis. Con que me ve el Ejército Denis, con eso tengo, son como 800 mil, así que ya sabrán. Ayerín viene, tiene un estudio de belleza y pues cursos y pues viene a invitarlos a ustedes, querido auditorio. Vamos a estar con ella. Aparte, para la primera noticia es publican plan B de reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación
Tesla en México, dos ejecutados en Cajeme, Frente Frío número 37. Queda abierto Puerto San Luis. Entrega DIF, apoyos alimenticios, dos ejecutados en la invasión del ferrocarril anoche. Se oyeron varios disparos, ráfagas. Y pues cayeron dos difuntos. Va llegando mi puchunguito. Y pues... No es para que vengas así. Dame las de estas. Nos vamos, tacos y quesadillas, quillos, litros y medios litros. Recuérdenlo. El consomé es de la casa. Bueno, yo lo pongo, el Güero Hans. Por la 8 entre Jalisco y Durango. Mi óptica, la alegría de ver bien, adaptación de lentes gratis. Adaptación de lentes gratis en mi óptica, la alegría. Por la calle 10, avenida M, local 3. Recuerde que Carnitas El Mayo, por la de Alberto Sotelo, entre 8 y 9. Toda la semana está abierto. Algo bien. Y renta de sanitarios portátiles, obras de construcción. Recuerda lo más, servicios industriales del desierto. Con el chilito. Márcale al 637-935-1370. Y Baratocho, con más de 2,000 pares de tenis por lo ubicados por la calle Cuarta entre Quirós y Sotelo. Toda la semana abren. Algo bien. Y recuerden las fiestas del 6 de abril. Hoy estuvimos ahí. Y nos vamos que Paquita Méndez Valenzuela del Ejército Denis nos está viendo. Ángel Coronel dice, mándale saludos a Tolero que se recupere, está internado. María Martínez, buenas noches en Nacozari, mucho frío. Francisca Oroz. ¿Quién es Francisca Oros? Ayer. La Panchita. Paquita. Mi tía de Guadalajara. Tu tía de Guadalajara, sí, Paquita Méndez. Está a todo lo que. Ya les dije que nomás con que me viera el ejército de él. Con eso hasta tengo. Guadalajara. Les mandamos un saludo a Guadalajara. Y recordando que a nivel mundial hubo 424,904 casos. Dando un total de 675,693,756. Hubo 4,000 defunciones nada más, dando un total de 6,875,261. Hoy es el Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes. Con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de los problemas de la salud mental que afrontan los adolescentes, así como desestigmatizar este tipo de trastornos y ofrecerles apoyo, la creación del Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes en el año 2020 ha sido con la finalidad de observar el bienestar mental de los adolescentes. Y pues recuerden que los mártires de los lombardos, es el sector aldeón, hacia mediados del siglo VI, los lombardos de Escandinavia y Pomerania que habían invadido ya Austria y Baviera bajaron hasta Italia asolando las ciudades por donde pasaban. No contentos con la destrucción material, intentaron en muchos casos pervertir a la población con sus ritos paganos. En un sitio trataron de hacer que 40 labradores comieran la carne ofrecida a los ídolos. Como estos se negaron firmemente, los invasores les pasaron por la espada. Igualmente intentaron forzar a los otros prisioneros adoraban su deidad favorita.
Pero ellos también se mantuvieron firmes a Jesús nuestro Señor. Casi todos los cristianos, que eran unos 400, prefirieron morir a renegar. Salud. Es el rojo. Y pues nos vamos, querido auditorio, y decimos que Paco Luis, por la avenida del entre 5 y 6. Ahí hay desayuno y comida, variedad en todos los tacos: cabeza, barbacoa, lengua, sesos, cachete, ojo, frijol y capirotada de Danielita. Cáiganle, ¿por dónde? Por la avenida L entre 5 y 6. Florería de Mars, de Marcela, se encuentra por la calle Obregón, entre Antimonio y W. Para tus detalles, tiene todo lo mejor: muñecas, regalos, flores, globos, todo lo que tú quieras. Innovación en carpintería con el Víctor. Recuérdelo por la 7 y 8 y avenida T. Márcale al 637-124-7962. Y Autocristales Orozco, allá en Phoenix, Tucson, al 529-40-1625. Dulcería Las Torres, en la colonia Santa Cecilia, al 637-37-154-85. Toda la semana abren. Y nos vamos que Raúl Martínez en Seinca, Seguridad Industrial de Caborca, por la 13 de julio entre 5 y 4, al 637-37-211-28. Y Mi Ferretería, por la calle Chihuahua y Boulevard Aviación, venta de aire acondicionado, es todo para tu casa. Cáile. Y nos vamos saludando rápidamente, pero antes hay que tomar coffee de café, Coffee Depot. Y nos vamos diciendo que Francisco Orozco, saludos. Adamaris Laguna, saludos, que me está viendo desde Guadalajara. Esa es tu pariente, Francisca Oroz. Sí, mi tía. Aparicio Mollón desde Yuma, Arizona. Y Ramoncita Coronel, hola, hola, doña Ramoncita, un saludo. Y pues con ustedes simplemente se le va a presentar como Ayerín Denis Méndez. Ella es libra, soltera, sin compromisos. ¿Y qué más le puedo decir de la Yerim que yo la... Ayerín, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahí está enfrente de la cámara. ¿A qué se debe tu visita, Ayerín? A ver, de tu ronco pecho. Ay, pues, cosas bien padres. Primero que nada, cumplimos 10 años con el local. ¡Riata! Estamos, sí, estamos ubicados en la calle 4 y la avenida ahí contra esquina de Bodrego Herrera. ¡Momento! No debes decir comercial. Bueno, ya lo dijiste. Échale. Ahí estamos. Pues ya 10 años ya se ven fáciles, pero pues todas nuestras amigas que ya no son clientes, que ya son 10 años, ya tuvieron hijos, ya nos hicimos familia, ¿no? Ya 10 años, es ahora en mayo cumplimos 10 años. Sí, sí. Sí. ¡Ay, no! ¡No! ¡Síguele, síguele! Tatita, síguele pues. Cumplimos 10 años, entonces. ¿Qué es lo que haces ahí en tu, qué es? Principalmente, 10 años sin cita, son uñas acrílicas. Pero acrílicas. No nomás te dedicas a las uñas. No, hemos estado despacito cada año haciendo el plus, ¿no? Ahorita tenemos el microblading, lo está haciendo personalmente Adelita. Mi hermana se va a capacitaciones a Guadalajara, a México, ahorita está haciendo el microblading, que es pelito por pelito dibujando, así cuando te falta pues un vellito en la ceja. Eso es el microblading. ¿En la cabeza no?
Tenemos pues servicios Hellish, las uñas acrílicas muy bonitas, muy bonita calidad de trabajo estamos manejando. Y pues muy contenta por los 10 años, la verdad. No hay lugares que hayan tenido tanto tiempo y me siento muy orgullosa de, gracias a mis hermanas ya, que han, hemos estado ahí mucho tiempo, ya muchos años. Pues es familiar más bien, ¿no? Sí. O sea, sí tienes empleadas, pero también trabaja toda tu familia. Eso tiene que ver mucho, que nosotros ahí damos el plus. Hemos 10 años guardando el abrazo de Navidad ahí, el de Año Nuevo. O sea, de verdad que nos hemos puesto la camiseta toda mi familia y yo. Y pues ya cumplimos 10 años. Bravo. Muchas felicidades. Y ahora el curso que vas a impartir, ¿qué es lo que trae, que viene a, o sea, enseñar algo de lo que has aprendido? Bueno, eso está muy padre. Somos muchas mujeres en el local, en el negocio, y somos muchas fuentes de empleo, y a base a ello, pues yo quiero este año dar cursos económicos baratos que les alcancen, para que ellas vayan, cualquier persona tenga el alcance, que si tienen el talento, pues que se les dé. Estoy dando un curso que normalmente las compañeras que estamos en el gremio sabemos que cuestan como unos 5,000 pesos ya el cursito, así bien. Entonces lo estamos dando en 1,200 pesos. Te incluye saber en 3 días aprender a poner el gelish, aprender a poner una uña acrílica básica. Ya después ellas van agarrando, depende su nivel, van a ir ellas a su ritmo aprendiendo, ¿no? Para con la práctica. En 3 días un curso de 1,200, pero es un curso completo. Y pues ojalá que se animen, a eso vengo a... ¿En qué consiste el curso? Ellas van a aprender a poner un gelish y van a aprender a el material. Lo ¿Tú que vas a poner el material? Todo les voy a pagar yo. Yo les voy a pagar lo que es. Van a con mis materiales, que son materiales muy buenos, que no es un material barato, pues. Ajá. Con esos materiales van a practicar, van a aprender. Y primero el gelish, luego la uña acrílica y el tercer día es de práctica. Entonces es una oportunidad pues muy buena, ¿no? Ojalá que sí la aprovechen. Ya se ha estado llegando. ¿Qué días son? Va a ser el 8, el 9 y el 10 de este mes de marzo. Yo quisiera tener de verdad más tiempo y ojalá que lo aprovechen. Ahorita es temporada baja de local y yo estoy aprovechando para que, sí, para y tener yo tiempo con ellas, porque es difícil como dejar ahí, pues no, el trabajo. Ahorita ustedes saben, me vine a Barriga, ella. O sea, tiempo de calidad, un curso es personalizado. ¿De qué horario vas a estar? Yo me acomodo a lo que ellas, a sus tiempos, es un curso personalizado. O sea, hay muchachas que son un poco más lentas, hay otras que son un poco más rápidas, entonces yo me adecuo. ¿Cómo le hago para entrarle al curso? ¿A dónde tengo que hablar? Bueno, yo mejor prefiero que vayan directo al local. Estamos ubicados en calle 4 y avenida I. Van directo al local, ahí pagan los 1,200 contado para que se une su lugar, porque está pues relativamente muy, muy, muy barato. Entonces que ya esté cubierto para yo prepararme con horarios. Entonces tenemos 7 mesas para recibirlas y estamos personalmente atendiéndolas nosotros, pues Adela y yo, mi hermanita. Somos además 4 empleadas más. Ahí llegas y sin cita. Hombres, mujeres, animales y bestias, pueden ir. Sí. Lo que usted quiera, orden y más. Así. Pues muchas gracias por estar ayudando al pueblo allí. Es una fuente de empleo. Gracias a Dios, 10 años. Y pues a la que le enseñes, le vas a enseñar un pedacito de ti. Van a aprender a poner uñas. Sí, yo les agradezco más a ustedes el espacio que me dan. Es el espacio con más cobertura de nuestra ciudad y me siento bien orgullosa y muy feliz de que me hayan invitado. Ojalá que se animen muchas muchos gracias. Y vayan y lo aprovechen. Ya sabes, Laye es de la familia, es de aquí del barrio, pues la conozco desde chiquita. Que si pueden ir hombres a... Ya le pregunté que si pueden claro, ir hombres, vaya. Animales o bestias. Ah, pensé que iba a ponerte uñas. Sí, yo también. No, pueden ir al curso, ¿verdad? Sí, muchas gracias por el espacio. Y algo más que quieras decirle al auditor, porque los mirones son de palo, pero aquí se mete. Ay, al cubano que me pavimente la calle que me gané. ¡Cubano! ¡Cubano, fue tu regalo de cumpleaños, mi calle, no me olvides! Así nomás.
Pues muchas gracias, Aye, por estar aquí. No, saludos a la familia. Y pues aquí estamos, ya sabes. Gracias a ustedes, gracias por el espacio. Ya saben, amigas, calle 4, avenida I, sin cita. Yelish, uñas acrílicas sin cita. El microblading. Y de todo corazón, deseo, muchachos, que aprovechen el curso. Va a haber un curso gratis y va a haber unas uñas acrílicas. Compartan esta publicación, denle me gusta para rifarlas y les vamos a hablar. Muchas gracias. Es lo que me acaba de dar la AIE de regalo y pues estamos pendientes. Muchas gracias, bueno, por todo, me siento en familia, muy bendecida familia y muy agradecida de estar con ustedes. Ya estás. Gracias. ¿Sí? Raza, pues esta fue la Aye Denis. Una muchacha muy guapa, muy activa, muy trabajadora, sobre todo. Pero pues ya saben, aquí anda. Muebles del Desierto en Pitiquito Bonito, recuérdenlo. Con Rubén Parada lo atiende personalmente al 637-132-9544. Y este 18 de marzo en el Fidencio Hernández, no te pierda el Stream Evolution Car Show. José Leonardo Sotelo Esteban está en Pro Audio, te está esperando para inscribirte. Autopartes Palo Verde con Norma Patricia Cruz Cabrera, recuérdalo al 637-376-5686. Tiene los mejores motores para ti y Econollantas o por la Obregón entre QR, llantas aseguradas. Cáiganle. Farmacias Similares por la 7 Avenida N, calle Primera y Avenida O y cuarta entre calle L. Recuérdalo, las mejores llantas aseguradas. Y nos vamos que saludando. Vamos a ver los saludos. Hay que tomar café de Coffee Depot. ¿Qué anda mi puchunguito? Ay, Chepe González. Vamos a contestarle a Chepe González. ¡Chepe! ¿Qué pasa, güerito? Pues nomás te hablaba para felicitarte porque es tu cumpleaños. Ah, órale, gracias, amiguito. Ya sabes, se te quiere mucho. Se te aprecia. Cuídate mucho. Dale pues, un abrazote, que Dios te bendiga. Ándale pues, este es el Chepe González. Raza, para que lo feliciten, va a haber pachanga, no sé dónde, pero va a haber. Ahora no, porque lo pega a su mujer, es faldilludo. Ahí estamos. Cuídate. El sábado. ¡El sábado! ¡Ya amarramos para el sábado, raza! ¡No coman ni desayunen! Ahora no. Así nomás. Ni coman ni desayunen ni tomen nada. ¡Nada! Porque va a haber mucha agua, limpian la tripa. Sí, exactamente. Va a haber mucha bebida y mucha comida. Va a haber bebida, comida, sexo, drogas y rock and roll. Tocho, ticho y tacho. Tocho, ticho y tacho. Ándale, ese. Ahí estamos pendientes, Chepe. Bye bye. Este es el Chepe. Algo bien, algo bello para el camello. Un buen amigo. Adela Denis Méndez. Qué bella, dice. Hipócrita, ¿viste? Su suegro le marcó. Ah, su suegro. Kennedy Armenta, güera, 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 si me muero, ¿quién te encuera? Inga Turroña. Es mi primo, es mi primo. No, pues, al primo se le arrima. Francisca Oro, estén guapa, mi sobrina, mucho éxito, que sigan muchos años más. ¿Quién es Francisca Oro? Su tía de Guadalajara. De, deja que conteste, Lupita. No le hace. Son los 5 minutos de Mickey, güey. Qué bárbaro. Ahí está la Angélica regañándome, ahí viene el regaño. A ver, mijita. Publican plan B, reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación. El plan B es la reforma electoral, fue publicada esta mañana en el Diario Oficial de la Federación, la DOF. Parece perro, ¿no? DOF. Luego que se aprobara el pasado 22 de febrero en el Senado con 72 votos a favor, 50 en contra
y se turnara el Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Plan B, incluyendo reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y además expira la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. ¡Trácatelas! ¡Tesla! Es uno de los carros más caros, ¿no? En México. No es el carro que vimos allá, Lalo. Sí. El sí. Tesla está bien curado porque es eléctrico y no trae escape. Sí, cierto, dice el Alonso. Tesla confirmó oficialmente la construcción de una gigafactoría en México. Gigafactoría en México. Específicamente en Nuevo León durante el Investor Day 2023. Que la compañía realizó este 1 de marzo para mostrar las innovaciones que equipará en sus modelos, resultados financieros y futuro de la compañía. Actualmente Tesla cuenta con 4 fábricas capaces de producir 2 millones de unidades al año. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ¿no es el Samuel García de Pitiquito? No. ¿No? Bueno, destacó. Es el Fosfo. No, es el Fosfo este. Destacó que se trata de la mayor inversión extranjera de la historia en México, que generará riqueza sostenible, además de creación de 35 mil empleos directos e indirectos, con sueldos muchos mejor pagados que la media estatal. Y nos vamos, ¿qué? 2 ejecutados en Cajeme. La Secretaría de Seguridad Pública en Sonora informó que 2 personas murieron en un ataque directo cerca del Centro de Bachilleres Tecnológico Industrial y Servicios Cebetis 37. Hay un video, vamos a verlo. Bueno, son 2 videos. Querido auditor, algo gacho, algo triste, algo gacho para el gabacho fue lo que pasó allá en Cajeme, donde asegurados durante el ataque los seguridad de servicios, la Policía Estatal de Seguridad Pública activó los protocolos para la protección de los y las estudiantes. En el vehículo de los agredidos se encontraron drogas. Se investiga, la investigan y seguirán informando, dice. Y pues nos vamos, ¿qué? Frente frío número 37. Trajo consigo lluvias, vientos y nieve en la región, lo que ocasionó que la Sierra de Pinacate amaneciera hoy jueves 2 de marzo con una capa de nieve en sus puntas, así como también nos reportan y envían fotografías, videos de Tucson, Nogales, Sásabe, Cananea, el desierto nevado, los cactus, los ¿cómo se llaman? Cactus. No, los nopales esos. Cactus, ¿o no? Pues sí. Están cubiertos de nieve. Algo impresionante. Nunca me había tocado ver eso. Pues algo bien, miren las fotografías, las gráficas que nos hacen llegar. Algo bien. Está cambiando muy feo el clima. Y pues, para bien, recuérdenlo, Cell City, tu mejor opción en refacciones y accesorios para tu celular, sin duda,
Mica de hidrogel, la mejor de lo mejor de lo mejor. Por la avenida N entre 7 y 8. Gasolinera la primera donde rinde más la gasolina. Primera y avenida S. Pizza House con la explosiva de la Cristina. Calidad y sabor casero. Recuérdalo, pídelos al 637-134-7725. Y esta cuaresma, no comas carne. Si vas a comer, come pescado, pescadería El Delfín y calle 11 y avenida G. Y la Isla Restaurant por la Cente 910. Los mejores mariscos los comes ahí. Acuérdate de Acapulco, María Bonita, María del Alma. Y nos vamos, ¿qué? ¿Qué pasó? Está el rojo aquí. Está comiendo el mitotero. Ya saben cómo es. Adela Denis dice que le habló su suegro. Queda abierto Puerto San Luis. Informa Protección Civil en Sonora que gracias al trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno quedó abierto todo tipo de circulación, el tramo carretera y Muniscananea, para de esta forma concluir con los trabajos de rescate luego de las tormentas invernales provocadas por el frente frío número 37. El buen Alex, mi gran amigo, hoy se fue para allá y me enseñó unas fotos muy bonitas. Algo bien. Entrega DIF apoyos alimenticios. En marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y con esto viene un derroche de equipo de DIF Caborca de ayuda para la mujer. Y esta no es la única ocasión. En conjunto con la Coordinación Municipal de la Mujer dieron inicio a las actividades. Fue en las instalaciones de la Casa de la Cultura donde reunieron a más de 100 mujeres con el fin de hacer entrega de apoyos alimenticios de mano de la presidenta honoraria del MIF, Larisa Salazar de Mier. Como parte de esta actividad también estuvo presente la psicóloga Hassani Cano Pérez, que dio una plática a las mujeres motivacional que se alivianaran durante el evento. Y Ivonne Nemer, titular de la Coordinación Municipal de la Mujer, dio a conocer las actividades. Pues dos ejecutados en invasión ferrocarril. Hasta el momento uno es de nombre Juan Norberto Piña Hernández. El otro se desconoce, fue cerca de las 21 horas por la avenida G y calle 14. Otros que por la avenida H y calle 13, que 14. Pues fue en la invasión luego brincando. Reportan detonaciones de arma de fuego. Y al lugar se encontraban dos personas del sexo masculino. Uno quedó tirado en la calle y el otro alcanzó a correr al interior de un taller mecánico donde fueron ejecutados. Vamos a ver el video que agarramos. Hizo mucho frío. Bueno, vamos siguiendo con las noticias. Reportan a la policía. Amic. ¿No subieron la nota esa? No. De la no. Bueno, mañana les tengo un avance nada más. Andan extorsionando a todos los turistas en la carretera internacional. La AMIC, Agencia de Investigación Criminal. Y pues no se vale que vengan los turistas ya con sus boletas pagadas y los estén extorsionando y los estén trozando. Algo gacho para el gabacho. Y la neta, al comandante, pues no tengo la nota, pero mañana ahorita se las voy a redactar y se las voy a subir. Para que vean de qué lado más caliguana con estos elementos corruptos que tenemos. Y no es posible lo que están viviendo, lo que están haciendo aquí en Caborca. Con todo el turismo que pasa. Con toda la gente que están extorsionando en la carretera. Ya basta, querido auditorio. Ya me hablan de Sinaloa, me hablan de Guadalajara, me hablan de Guaymas, que los atoran en San Luis Río Colorado, los atoran en Sonoita y luego vienen y rematan con los de aquí. Y no es la policía municipal, hago la aclaración, es la AMIC la que se la lleva en la carretera. Unas patrullas blancas que no traen ningún logo,
que según ellos porque son super saiyajines y que nadie los molesta y que andan investigando no sé qué cosa, pero sí les trozan macizo. Vamos a ver el video de la balacera de anoche, donde dos ejecutados en mi querido Caborca. Corre video. Para la raza que está entrando ahorita, hoy primero de febrero del 2020, primero de marzo del 2023, querido auditorio, aquí por la 14 entre G y H, al menos 8 detonaciones de arma de fuego se escucharon y reportan al parecer una persona lesionada. Desconocemos más datos. Lo bueno es que está la policía municipal resguardando el lugar. Y aquí en el querido Caborca no pasa nada, ni va a pasar. Son hechos que habían tardado, pero está haciendo un aire. Allá viene la Cruz Roja ya. Viene enseguida. Toma. Viene enseguida de una policía estatal. 140 hablaron para que hablan. 140 viene. El lugar. Viene la unidad que nos regaló Luis Conrique. Gracias, Luis Conrique, por regalarnos esta unidad. Para que veas que sí nos está sirviendo. Fueron positivos los tiros. Fue positivo todo. Al momento, recuerden, esto es lo que estamos viviendo aquí. Recuerda, raza, que Asadero Caborca en Phoenix está solicitando taqueros, meseros, cocineros y están trabajando en la mañana y en la noche al 602-737-4035 y segunda a las 7 por las 7:30 EST con Chuyita. Va llegando mercancía nuevecita al 637-124-2603, márquenle. Algo bien, nos vamos saludando, pero antes hay que tomar café de Coffee Depot, el mejor café. Como que me lo calentaron en el micro. Martina Quintero García, buenas noches, Martina Quintero García. Daniel Bejarano Murrieta, Daniela. Preparando capirotada y les paso a dejar en la mañana, vecinos. Vayan a Tacos Luis, va a haber capirotada mañana de la Danielita. Ufa, calufa, algo bien. Marlene Denis. Uy, sí se parece. ¿Cómo se llama esta cosa? El sticker. El mono. ¿Eh? El avatar. El avatar. Marlene Denis, igualita. Hasta más, más. No, Marlene, estás muy cachetón ahí, ¿eh? No eres tú. Estás muy cachetona. La última vez que te vi no estabas tan cachetona. El avatar no te favorece. Ya va a cumplir años. ¿Cuándo? El 7. Otra del ejército, Denis, que no tiene novio. Soltera, el 7, ya saben, pónganse guapos. Algo bien, le tienen miedo porque es licenciado y luego es Ministerio Público, ya sabrán. Pero es buena onda. Con unos... Todo bien. Hoy cumpleaños mi querido gordo Horacio Pino León, el carrocero de toda la vida Héctor Miramontes Ortiz, Berta Zanora de Nieblas, José González Barraza, el Chepe que le acabo de hablar. El sábado no va a haber comida en ninguna casa, hay que ir a colearle al Chepe. Es que yo le hablé primero, Lupita. Emilia Reina Núñez, Rafaela Ramírez La Pichangui, Carlos Fernando Velázquez, José Martín Mayoral, Aide Arizón, Nora Sánchez Redondo, Luis Antonio Mazón Gamboa, Cintia Correa Cázares, Yesenia López García, Héctor Pino Bonilla, Samuel Izarra Ortega y Jesús Martín Cáñez Reina. Acuérdense que Atracciones Calderón tiene pulseras, cáiganle, es algo bien para tus chiquitines ahí en el estacionamiento del Fidencio Hernández. Tenemos boletos del George Papanicolaou, hay que apoyar a las mujeres para el café. Ahorita le metes unos a la Aye, que no se vaya lisa. Son como 10 ahí en su casa, así que están todos. No. ¿De qué para que me ayudes? Que le den, dale. Recuérdenlo, tenemos queso de trincheras. Pásame el queso para que lo vean.
con chiltepín y sin chiltepín, algo bello pa'l camello, que es original. Si está congelado, una recomendación, tienes que dejar que se descongele, no meterlo al micro. Aquí está el queso de trincheras, algo bello pa'l camello. Ahí va. Mañana cumpleaños nada más, ni nada más de nos que Francisco Javier Dórame Figueroa, mi sobrino del alma. Martín Valdenegro, padre Eric Urías, capirota, Carlos Eduardo Maldonado, Cristian Urrea de Nungaray, Cristina, Emanuel Romero Caballero, hasta Tucson, Javier Reynosa, Reynoso Carmelo, Silvia Correa Sainz, Mario Arturo Luján Monreal y Gabriela Montiel. Viene mi puchunguito a decirme algo, ¿qué quiere? Que en el desemboque tienen casi todo el día sin luz. La Comisión Federal es un asco, querido auditorio. De ayer nos hablaron del yaqui justiciero que no tenía luz. Hoy, del desemboque que no tiene luz todo el día. Es una vergüenza porque te llega el recibo y bien te lo cobran. Ahí no hay para dónde hacerse. Y márcale al teléfono ahí y... Te, nomás suena. Así que, si me están oyendo los de la Comisión Federal, pues no se agüiten, pero pónganse a chambear, que bien les pagan. Y a nosotros nos trozan bien, machine, mes con mes. Gracias a todos por estar al pendiente del programa, por compartir para que llegue a más gente. A los patrocinadores que se suman, mil gracias. A los todos nuestros cibernautas, algo bien. Muchas gracias a mi puchunguito, a Luis Alonso, a la Lupita, al Fede, al Aye, a Yerim Dennis que vino, al presbítero Aurelio Rivera Gallardo. Y nos vamos a los últimos saludos. Me están diciendo aquí que no hay últimos saludos. Si hay, ahorita les digo. Mario Estrella, un saludote, un abrazo. A David Barrera, un saludo. Juan Carlos Rodríguez, un... Así nomás. Y nos vamos, no sin antes decirle que... Recuerden, yo soy Federico Hansa Gelsi Vanegas. Para todo el mundo cibernauta. Desde mi querido Cabor que estamos transmitiendo. Desde la cocina de la casa... Que pasen muy buenas noches, querido auditorio. Recuerden, si no tienen que salir, no salgan. Si salgan, y salgan bien abrigados. Está haciendo un chingo de frío. Algo gacho para el caballo. Pidan por mi familia, que yo pido por la de ustedes. Y el último, Samuel Rodríguez. Web, saludos cordiales desde Nuevo México. Un saludote, Duque Derbez, saludos y bendiciones, güey. Un saludo a Nuevo México, Texas, allá anduve. Algo bien. Planeta del planeta. Algo nice está para allá. Muy re lejos está. Recuerden pedir por mi familia, yo pido por ustedes. Y me resta decirles que en mi querido Caborca no pasa nada. Pero donde sí pasa... Pues es ahora en las fiestas del 6 de abril. Vamos a darles una pequeña cápsula de lo que dijo el cubano. Está en vivo en el canal, pero aquí lo vamos a ver. Nos acompaña de la misma manera también el secretario del ayuntamiento, Jorge Luis Moreno David. Recibimos al director de cultura, Gabriel Rivera. Con nosotros, el coordinador de Protección Civil Municipal, Sachel Márquez. Y recibimos de la misma manera también al director de Desarrollo, Fomento Económico y Turismo, Marco Antonio Esquerra. Para conocer un poco y a detalle lo que consistirá el programa de los festejos del 6 de abril, escuchemos con atención al director de Cultura, Gabriel Rivera. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos medios de comunicación. Gracias, presidente. Gracias, presidente, secretario, a Marcos, Sachel, a todos los regidores, funcionarios, Teresita, síndico, por estar aquí. Pues bueno, le damos la bienvenida
y platicarles un poquito de lo que va a ser el programa de las fiestas del 6 de abril, del 165 aniversario, lo que proponen estas fiestas, lo que es el cartel, y hacer el atento aviso, ¿no?, a todos ustedes, medios de comunicación, que nos ayuden a difundir que en esta ocasión, pues, que no es la primera, se adelantaron estas fiestas por cuestiones de la Semana Santa. Pues lo tenemos a partir del 17 de marzo al 1 de abril. El programa, pues, se lo sacamos de entregar a todos ustedes, lo vamos a estar otorgando por difundiendo en redes sociales, a través de ustedes, y en un código QR al cual pueden acceder, pues, para ayudar un poquito con lo que es la contaminación, ¿verdad? Cuenta de actividades culturales, cívicas y sobre todo esparcimiento, y hacer hincapié que este año, y vuelvo a recordar, gracias presidente, que son las fiestas más grandes que se han hecho en Caborca en contenido artístico, cultural y de esparcimiento. No hay mucha actividad deportiva, en esta ocasión se nos unen varias dependencias, entran varias situaciones al propio programa, ¿no? Varios programas que van a estar. Está Desarrollo Social, está el Instituto de la Juventud, mucha actividad deportiva, por aquí anda Román Garibay también, igual turismo, y también se nos une Unison, y como siempre también, pues, apoyándonos mucho Minera Fresnillo, ¿no?, presente en todo, tanto en el programa como en todas las demás actividades y en el apoyo de la realización, ¿no? Pues como les digo, el desfile va a ser el día 30 de marzo, y las festividades grandes, lo que consideramos nosotros como el 6 de abril, sería el propio 30 de marzo, y el 31, pues lo que consideramos como el 7, ¿no? Este escenario de esparcimiento familiar, tenemos varias actividades, el car show, los bikers, pues bueno, yo preferiría que ustedes nos hicieran preguntas, aquí les entregamos un programa, tanto en la bolsa que les dimos y en el QR, y nada más en particular que, pues, invitarlos, lo que generan unas fiestas de una ciudad, el esparcimiento, conservar las raíces, las actividades cívicas, sobre todo las varias actividades de formación cultural, de preservación patrimonial, el orgullo y el sentido de identidad que representan para una sociedad, ¿no? Como Caborca, aquí tenemos atrás nuestro templo histórico, ¿no? ¿Cuál fue el baluarte de esta batalla del 166 aniversario? Pues bueno, les doy la bienvenida y cualquier duda que tengan, pues aquí tenemos el programa y se la resolveremos con gusto. Y pues hay que festejar, ¿no? Hay que festejar que aquí en Caborca es tierra de héroes, que fuimos y que podemos serlo todavía, y son las fiestas más grandes también en tiempo, ¿no? Tenemos 2 semanas de esparcimiento, cultura, y hacer mucho hincapié que la costa está presente, va a haber mucha actividad y fiesta en la costa agrícola también. Muchas gracias.